CERMECOOP es una cooperativa que a lo largo de la historia ha puesto a las personas en el centro, asumiendo el compromiso de protegerlas, brindándoles acceso a una salud oportuna sin importar su edad, sexo o si tienen enfermedades preexistentes. Nadie debe ser excluido. Hoy queremos que conozcas Vive CERMECOOP, un programa de descuentos y beneficios en salud donde podrás acceder a atenciones con especialistas, exámenes, telemedicina ilimitada, sin costo para ti y mucho más. Ingresa a vivecermecoop.cl, utiliza el código VIVEMUJER y recibe un 20% de descuento. No dejes pasar esta oportunidad. Y estamos conversando hoy día de la virología, los virus, la vida, cómo esto afecta a la humanidad completa. Querida Vivian, ¿cómo estás? Muy bienvenida aquí a nuestro programa. Muy bien, Carola, muchas gracias por la invitación. Un gusto conversar contigo. Bueno, pero es que imagínense, a nuestros auditores le tenemos que contar que hoy tenemos una invitada de lujo, ciencia realmente importante, la doctora Vivian Luxinger. Ella es médico cirujano, hizo un magíster en virología en la Universidad de Chile, es doctora en ciencias médicas y ha dedicado la vida, porque nos va a contar de inmediato desde cuándo le gusta esto de la investigación, los virus. Doctora Luxinger, que en suizo significa ciervo cantor. Siempre me acuerdo que tú lo explicaste por allá cuando éramos compañeras de curso en la década de los 80. Cuéntanos un poquito de ti. ¿Cómo un médico se banca 7 años de medicina para dedicarse luego a una cosa tan específica como la virología? Sí, bueno, tengo que precisar algunas cosas, Carolina. No es ciervo, es lince cantor. Ahora ya ¡Ah, aprendí que es otro lince, mira! animal. Sí, no importa, igual no cantamos nada, pero es lince cantor el significado Mira. del apellido. Sí. Mira, yo hice un magíster en microbiología porque no existe el magíster en virología, fíjate tú, no existe como tal. Así que hay que hacer el camino más largo todavía, la microbiología, y de la microbiología dedicarme a la virología. Yo entré a estudiar medicina porque a mí me gustaba la ciencia, yo quería dedicarme a la investigación. Y es un punto claro, o sea, cuando estaba en cuarto medio tenía que decidir qué iba a estudiar, yo fui buscando dónde podría desarrollar después investigación, eso primero que todo. Y segundo, la virología, bueno, a mí los virus me llamaron mucho la atención desde adolescente en que vi una foto, una microscopía electrónica de un bacteriófago, que lo encontré espectacular, me impresionó muchísimo, encontré alucinante, eran libros que habían en mi casa, mi papá también era académico, y siempre me gustó la ciencia, de hecho yo en el colegio era cuanto taller de ciencia había, ahí estaba inscrita, eso era el Manuel de Sala, el Liceo Manuel de Sala, un colegio fiscal de la Universidad de Chile, que volvió ahora a la Universidad de Chile, Mira. y tenían la parte de científica muy bien, bien desarrollada y teníamos hartos talleres y en ese siempre era yo la primera inscrita. Mira qué interesante, y eso significa que las experiencias que tienen los niños en el colegio marcan sus vidas. Y en ese sentido, ¿hubo alguien en especial en el colegio, en el Liceo Manuel de Sales, que te marcara? Ya, no recuerdo algún profesor o profesora en particular, pero sí recuerdo que habían profesores de biología, por ejemplo, que eran muy motivadores, eran muy entretenidas las clases. Bueno, a mí me gustaba mucho, así que también la disfrutaba mucho y la parte científica era un aspecto bien, bien importante. Y como te decía, hacían siempre talleres y hacíamos distintas cosas, investigábamos distintas cosas. Yo lo disfrutaba muchísimo. O sea, yo tenía muy, muy claro que lo que yo quería era dedicarme a la investigación. Ahora, entré a medicina, una carrera larga para poder dedicarme a la investigación. Yo sabía que no iba a hacer la clínica. Un momento que encontré como es entretenida la parte, yo siempre digo, como el análisis intelectual del diagnóstico del paciente, eso es entretenido, a mí me gusta participar en eso, pero no en la parte clínica de hacerse cargo del paciente, de tratar al paciente. Entonces hice el camino largo, terminé con toda la carrera de medicina, diré que el internado se me hizo un poco pesado porque no era lo Eterno. que, claro, porque no era, y por suerte tuvimos un solo año, ahora son dos. Se me hizo un poco largo porque no era la parte en los turnos, estar sin dormir en la noche para mí era fatal, el día siguiente no sabía ni mi nombre, así que esa parte fue dura, pero terminé la carrera y después entré al magíster de microbiología
Además, en tercero de medicina tuvimos, cuando tuvimos virología, en el curso de virología en la facultad, me tocó un profe espectacular, que era súper entusiasta, que hablaba de los virus, pero así con unas ganas, con un entusiasmo que a mí me dejaba con ganas de saber más y todo lo demás. Entonces, yo creo que eso fue determinando después para llegar a la virología. Bueno, los virus son súper entretenidos, ahora los ven como terribles, pero son súper entretenidos, son sorprendentes, son tan pequeños, no los vemos y sin embargo dominan nuestra vida. Y la pandemia dejó más que claro ese aspecto. Claro, interesante. Era el profe Ojeda el que tú recuerdas, ¿no es cierto? Sí, claro. Exactamente. La Universidad de Chile ha sido una fuente inagotable de inspiración en el fondo para la investigación y esto. Durante este tiempo has contribuido, has aportado, has investigado, pero antes de la pandemia, los virólogos no eran tan protagonistas al respecto. Lo que sí tenemos que decir es que en Chile ha existido siempre un muy sólido Plan Nacional de Inmunizaciones, sobre todo para las enfermedades virales, pero era un trabajo más bien como académico. De repente empiezan las pandemias por ahí con el H1N1, el SARS, el MERS, que no nos tocaron tanto. Bueno, el H1N1, la influenza, sí, pero los otros, el SARS y el MERS, no, nos pasaron como por el lado. Qué curioso eso, ahora que lo pienso, pudo haber sido, ¿cierto?, una fuente de contagios, pero por alguna razón eso no ocurrió así. Cuéntanos un poquito de qué depende que en este momento las pandemias virales, como la viruela del mono o el COVID, como que hayan asumido este protagonismo en la humanidad. Yo creo que el costo de la globalización, porque antes viajar, es un país que está lejos, lejos del centro del mundo, estamos lejos de Europa, lejos de Estados Unidos, y eso no ha tenido alto costo para nosotros. Por ejemplo, si tú quieres traer insumos y reactivos de afuera, nos cuesta harto más caro que a otras partes del mundo. Pero teníamos la ventaja de que como no tenemos tantos viajeros, entonces estábamos un poco... Aparte, costaba más que llegaran infectados. Pero ahora la globalización, en los viajes en avión, tú te demoras horas en ir de un extremo a otro del planeta. Y por lo tanto, los infectados viajan de un lugar a otro del planeta. Y así es como ha sido. De hecho, las personas que han llegado infectadas y que han empezado las pandemias en el país han venido de afuera por viajes aéreos principalmente. Así que es el costo de la globalización. Ahora, las pandemias, claro, tienen un impacto sanitario, un impacto en la salud, en la muerte, pero desde el punto de vista de la virología, cada una de estas pandemias ha contribuido a que la gente conozca los virus. Por ejemplo, una de las pandemias conocidas fue la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, que fue Ah, impactante claro. porque cuando nosotros estábamos en la carrera de medicina, partieron los primeros casos de VIH, y me acuerdo las clases que nos hicieron, y era una cosa desconocida. De hecho, los pacientes no querían ser atendidos al principio porque el personal de salud no quería contagiarse, no sabía cómo se transmitía. Entonces ahí fue un impacto en que las personas conocieran, que la población común y corriente conociera de los virus. Después vino el 2009, que tuvimos una pandemia. No tuvo el impacto que tenemos ahora, pero fue una pandemia importante a nivel de, yo estaba a cargo del servicio de diagnóstico en virología, en el programa de virología, y te diré que fue una avalancha de exámenes y tuvimos que dedicarnos por completo a eso, así que tuvo harto impacto, pero por Como supuesto que instalar la la capacidad actual. diagnóstica, instalar la Claro. capacidad diagnóstica en el país. Sí, absorber la demanda de detección, de diagnóstico, los pacientes querían el diagnóstico de inmediato, si uno se demora un poco, porque las Claro. técnicas toman su tiempo, si uno se demora un poco, la gente estaba muy estresada con el tema. Y ahora ya esta pandemia que nos cambió completamente el ritmo de vida, el sistema de vida, el aislamiento, el confinamiento, eso es una crisis, y entendía crisis como un cambio grande en todos los niveles económicos, sociales, emocionales, laborales, de salud, por supuesto. Entonces ha hecho que los virus estén muy presentes en la vida de todas las personas, que hable la gente como los bichos. A mí no me gusta eso, no me gusta que hable sean despectivos con los bichos. Yo creo que los virus tienen mucha, son maravillosos Dignidad. en cómo lo hacen. Sí, pues entonces yo siempre digo, yo no soy bichóloga, porque dicen, no, yo no soy bichóloga, así que virus, por favor, el término virus.
Mira qué interesante cómo el impacto, tal como tú lo describes, ¿cierto? Nos afecta insensiblemente a todos, porque cuando no estábamos bajo esta pandemia, no valorábamos que podíamos respirar, que no usábamos mascarilla las 24 horas. Para aquellos que todavía hacemos turnos, que estamos ahí las 24 horas confinados con eso, ¿tú dirías que después de... Claro, en el siglo XX hubo varias epidemias y pandemias, la de la influenza, que fue una de las primeras. Luego se lograron erradicar algunas enfermedades virales como la viruela humana, ¿cierto? Que fue un gran logro de la sanidad. ¿Y cuánto empezamos a aprender que no solo depende de la virulencia de la gente, sino también de los factores de riesgo de las poblaciones y de su comportamiento, el cómo se comporta, cómo aparecen nuevas variantes? Explícanos un poquito esto de las variantes virales, tomando como ejemplo el COVID, para que las personas entiendan que depende de cada uno, ¿cierto? De su comportamiento también, el que aparezcan estas nuevas variantes, como Mira, la BA5. lo curioso es que hemos hecho, se ha hecho parte de la vida de las personas las infecciones virales, porque, por ejemplo, todos los años hay epidemia de influenza, hay epidemia de virus respiratorio sincicial, y tú recuerdas las noticias siempre, los lactantes, que los hospitales pediátricos llenos de niños y niñas enfermos en el invierno. Entonces, las infecciones virales son parte de cotidiana, pero como está hecho parte de la cotidianidad, la gente se lo olvida. De hecho, yo creo que el uso de mascarilla debería haber sido siempre, sobre todo en la época invernal, si uno no se quiere infectar. Claro. Pero claro, esta pandemia lo ha hecho notar de una forma enorme, enorme ha hecho. Los factores que influyen en que los virus aparezcan, desaparezcan, cambien, etcétera, han existido desde siempre. Y hay factores humanos, como tú mencionabas, por ejemplo, la actividad humana es muy importante. Ha habido cambios, por ejemplo, en las prácticas agrícolas, han cambiado el tipo de producto agrícola que cosechan. Los Llega el vector, cultivos, por claro. ejemplo, claro, un cultivo, un roedor que es un vector de un virus, entonces llega la infección viral porque llega ese roedor, por ejemplo, que porta un virus, llega esa infección viral a esa zona. También ocurre el ingreso de los seres humanos a zonas que antes no ingresaban. Cada vez llegan a áreas que estaban más confinadas, donde hay fauna con la cual no, que tiene virus, con la cual no estamos en contacto habitualmente. Y ahora se da ese contacto, entonces pasa esto, que los virus van cambiando y adquieren la capacidad de infectar a los seres humanos. Los virus tienen la capacidad de cambiar. Los virus RNA, porque los virus tienen o ácido desoxirribonucleico o ácido ribonucleico como genoma. Los Claro. que tienen ARN cambian constantemente. Ahí tenemos el virus influenza, por ejemplo, y los coronavirus. Y eso es parte de su ciclo natural. Cuando están replicando, como se necesitan copiar este genoma, la enzima que hace esto se equivoca. Y yo siempre digo que no importa tanto equivocarse, el problema es que aquí no corrigen los errores. Entonces, Claro. dejan esos cambios, y esos cambios son los que llamamos mutaciones y que son los que van creando estas variantes distintas. Y hay algunos de esos cambios que le dan propiedades diferentes a los virus, como por ejemplo infectar al ser humano, como por ejemplo infectar a otras células que antes infectaban, ahora pueden infectar a otras células. Y en estas variantes, por ejemplo, del SARS-CoV-2 hemos visto que algunas han sido, ahora son más transmisibles porque son más eficientes para infectarnos. Y eso porque los cambios han ido permitiendo que vayan afinando, adquiriendo mayores capacidades para ingresar, por ejemplo, más rápido a la célula, para replicarse más rápido. Entonces se transmiten más rápido, es parte del ciclo natural de los virus. Mira, qué interesante todo lo que tú nos cuentas, porque inmediatamente cuando tú decías, bueno, los roedores, nosotros hemos ocupado el hábitat de muchos roedores, ¿cierto? En el sur, por ejemplo, con el ejemplo de los antivirus, en el sentido de haber ocupado su territorio, producir incendios, hace que ellos migren a zonas que ¿cierto? Que están siendo habitadas por humanos, y así se transmite algunas enfermedades de las cuales recién hemos tenido más conciencia en el último tiempo, pero probablemente eran siempre, estaban ahí presentes como tú dices. Así es que muy, muy, muy ilustra, me ilustras en este sentido de que uno es responsable de lo que le pasa. Y en este sentido el calentamiento global, la contaminación, todo suma para hacer estos cambios que tú nos estás contando. Cuéntanos, en ese sentido, tú
Entonces nos dice que no es que el virus tenga una intención, ¿cierto?, de ser más transmisible o de beneficiarse. Es simplemente que por chance, las variantes que sobreviven más son aquellas, ¿cierto?, que lograron una determinada característica y van transmitiéndose más fácil nomás. Claro, no hay una intencionalidad del virus, hay cambios. Y por supuesto, esto es una carrera. Hay varias, eso tú te imaginas, varias variantes que van a competir. Entonces, la que ingrese más rápido, la que llegue primero, la que lo haga más fácil, va a ganar la carrera. Entonces, las variantes se van generando y claro, si le dan una capacidad que hace que sea más eficiente en su replicación, en su transmisión, va a predominar sobre las otras. Así que es una carrera que ganan algunos de los virus, pero los cambios ocurren en muchas partes del virus y hay muchos cambios. Hay cambios que no se notan, por ejemplo, que no tienen expresión en su capacidad de daño y transmisión, no se notan. Hay otros cambios que incluso pueden desfavorecerlo. En ese caso, esos virus que tienen un cambio que no les favorece la replicación van a dejar de replicar y van a dejar de existir. Pues. Entonces, se van manteniendo, claro, los que le favorecen. Si no, el cambio, si pierde con el cambio, se pierde el cambio también. Pues. Claro, y en estas mutaciones a veces hay cambios pequeños como en los virus influenza que van cambiando cada 2, 3 años, ¿cierto? Pero de repente hay cambios muy significativos, los drifts y los shifts. Entonces cuéntanos un poquito cómo ir anticipándose, cómo se puede identificar a los virus, cómo se preparan en el fondo los países con los ejemplos de las pandemias que hemos tenido. ¿Cómo nos hacemos cargo de eso? Sí, mira, el virus influenza es mucho más variable que el SARS-CoV-2, mucho más variable, por dos razones. Bueno, uno tiene el ARN que te decía, que cada vez que copia la enzima, esta ARN puede cometer errores, y la enzima del virus influenza no corrige nada. La del SARS-CoV-2 corrige parcialmente, pero la del virus influenza no corrige nada. Entonces, todos esos cambios van generando mutaciones. Y la otra característica que tiene el virus influenza es que su genoma es fragmentado, tiene porciones, está cortado en fragmentos. Entonces, si se juntan dos virus influenza en una misma célula e infectan simultáneamente, se produce lo que llamamos un reordenamiento. Entonces, los virus hija o hijos van a tener fragmentos de uno, fragmentos de otro, y por lo tanto va a ser un virus con características distintas. Y esos reordenamientos son los que dan origen a estos grandes cambios en las proteínas de la superficie del manto, del virus, que son los que producen, por ejemplo, los que interaccionan con los receptores celulares o con los anticuerpos. Si cambian mucho, ya los anticuerpos no los puede reconocer. Entonces, es un virus distinto. Y todo esto está ocurriendo constantemente. Mientras se replique el virus, mientras tengamos personas las cuales están infectadas y se replique, esto va a seguir ocurriendo. Así es que es un fenómeno que va a estar siempre. ¿Cómo prepararnos? En el caso del virus influenza, que yo creo que es lo que va a ocurrir también con los coronavirus, existe una vigilancia a nivel mundial. Entonces, todos los países, o muchos de los países, reportan a un centro en Estados Unidos indicando qué virus influenza ha aislado, ha detectado, y existe este organismo central que dice ya, en el mundo se están detectando todas estas cepas virales de influenza, estas son las más frecuentes, y de hecho es la que decide que va a contener la vacuna de cada año, porque la vacuna de virus influenza que se prepara para cada año es en base a los virus influenza que están circulando, y es una vigilancia que se hace en todo el mundo. Y lo más probable es que si eso se mantenga, por ejemplo, para el SARS-CoV-2, porque de hecho existe un centro también donde todos los países envían las secuencias de los virus SARS-CoV-2 que van identificando, y llegan a ese lugar donde tienen un repositorio de todas las secuencias de todos los virus SARS-CoV-2 del mundo. Entonces, si tú entras ahí, vas a ver que hay muchas, muchas, muchas secuencias, muchos virus, pero algunos no son tan favorecidos. Entonces, como infectan a pocas personas, quedan ahí nomás. En cambio, estos otros, como el Omicron, que infectan a muchas personas, pasan a ser muy relevantes. Oye, mira, tan interesante, estamos conversando con la doctora Vivian Luxinger, viróloga. Ella es realmente una fuente de saber infinito, así es que vamos a ir a una segunda pausa musical y seguimos de inmediato conversando con ella de este tema tan interesante sobre los virus. Historias desde los protagonistas en divoxradio.com.